दयानिधान प्रभु येशु नाम जय येशु जय Bangalore, capital del estado de Karnataka, uno de los 25 estados de la India, tiene 5 millones de habitantes y un altísimo crecimiento demográfico, en gran parte debido a la inmigración. Bajo capa de ciudad moderna y desarrollada, se esconde una bolsa de pobreza que incluye al 40% de la población. Bangalore, llamada la Silicon Valley de la India, es conocida internacionalmente por su industria de alta tecnología en el campo de la electrónica. En la ciudad de la electrónica, empresas multinacionales han abierto centros de formación e investigación porque saben que los indios poseen una gran inteligencia natural para la informática. De ahí que los informáticos indios estén muy cotizados en el mercado internacional. La India es una tierra llena de contradicciones. Por un lado, hay un gran número de personas analfabetas. De hecho, en 2010 tendremos el mayor número de analfabetos de todo el mundo. Pero por otro lado, la India es el primer productor de científicos del mundo. De hecho, más del 30% de los científicos que trabajan en Estados Unidos son indios. Pero en esta ciudad de investigadores y científicos no es oro todo lo que reluce, aunque en la región haya minas de oro. Junto a los grandes edificios de las multinacionales y los palacios de las clases altas, están las chabolas y la gente viviendo en la calle. Más del 30% de la población vive en chabolas. El crecimiento económico del país, en la última década, ha profundizado aún más las diferencias sociales. La experiencia demuestra que, de hecho, el nivel de pobreza ha aumentado. Se calcula que un 44% de la población india vive con menos de un dólar al día. Por otro lado, se estima que cerca del 60% de la población es analfabeta y que el 10% de los niños muere antes de alcanzar los 5 años. Estamos en el slum de Halli, un barrio de chabolas levantadas con materiales de desecho a la sombra de las sólidas construcciones del centro de la ciudad. Aquí la pobreza ha perdido el nombre para convertirse en miseria pura y dura, con particular incidencia en los niños. Hambre, enfermedades, envejecimiento prematuro, promiscuidad y lucha a muerte por la supervivencia figuran en el currículum vitae de los habitantes del slum. ¡Ay!
Las familias tienen 4, 5 o 6 hijos, pero no son capaces de sacarlos adelante debido a las condiciones en las que viven. Por eso los niños tienen que trabajar en lo que sea para conseguir dinero que entregan a sus padres. La hermana Mari visita a las familias para escuchar sus problemas y compartir su sufrimiento. Desbordada por la situación e impotente para hacer frente a tanta necesidad, ha centrado su trabajo en los niños para tratar de rescatarlos de la ignorancia y de la calle. Y como no saben lo que es una escuela, con ayuda de 2 voluntarias ha montado un aula muy especial, en medio de las chabolas, donde imparten una enseñanza personalizada como no puede ser de otra manera. La hermana sabe que a estos niños les queda un largo y duro camino por recorrer, pero de momento les está enseñando a andar y han empezado a soñar un futuro diferente. Y ella está feliz. Cuando llegamos aquí hace 5 años, los padres nos decían que sus hijos no disponían de libros, ni lapiceros, ni ropa para ir a la escuela, porque ellos no podían comprárselos y por eso no los enviaban a la escuela. Pero eso no era un problema para nosotras, porque nosotras se los daríamos. Lo que queríamos era que mejorara su educación y su vida también fuera mejor, no tanto para conseguir un trabajo, sino para que fueran buenas personas. Soñamos con que pronto esta gente y estos niños tengan una vida y un futuro mejor. El mercado central es la imagen viva de la ciudad en estado puro. Aquí se ve el color, se siente el olor y se degusta el sabor natural de la India. El mercado es un excelente observatorio de la realidad socioeconómica del país desde la perspectiva de los económicamente débiles. Aquí hay de todo y gente para todo. En torno al mercado pululan más de 1000 niños y niñas de toda clase y condición. Huérfanos, abandonados por su familia, físicamente maltratados o sexualmente abusados. Hacen portes, mendigan, duermen donde pueden y comen lo que encuentran a mano. Hay más niñas que niños, porque los chicos, a partir de los 11 años, van a buscarse la vida a otros lugares y a otros oficios. Dos religiosas salesianas con la colaboración de 4 voluntarias se ocupan de los niños del mercado. Y aunque disponen de 2 pequeños locales alquilados, cualquier sitio es bueno para enseñarles las primeras letras, participar en juegos didácticos y hacer manualidades. Las educadoras, además de la problemática común que presentan estos niños, tienen que hacer frente a la diversidad de lenguas porque dependiendo de su procedencia hablan distintos idiomas. La mayoría son hijos de inmigrantes y hay que tener en cuenta que en la India existen 25 lenguas oficiales y centenares de dialectos. La estación de ferrocarril es otro de los puntos neurálgicos de concentración de niños de la calle. Aquí la supervivencia es mucho más difícil que en el mercado. Por eso los traficantes de menores tienen en la estación uno de sus principales centros de operaciones. La estrategia utilizada por los traficantes consiste en la entrega de un puñado de rupias para comida y droga durante algún tiempo, hasta que consiguen ganarse la confianza de los niños y niñas. Luego serán vendidos a burdeles, hoteles de lujo y redes internacionales. Según UNICEF, 1 millón de niños y niñas practican la prostitución en Asia. De ellos, 300.000 en la India. Los turistas son los principales clientes del mercado sexual de menores. Hay varios grupos de niños en la estación. Unos se dedican a mendigar, otros a limpiar trenes, otros hacen de recaderos y otros recogen botellas y papeles. Las salesianas han montado un puesto de orientación para los niños que deambulan por la estación.
El puesto, por el que pasan diariamente una media de 25 menores, está atendido por una trabajadora social y varios educadores de calle. Las misioneras se ganan fácilmente la confianza de los niños, que suelen venir recomendados por otros colegas. Les informan sobre los hogares que la institución salesiana tiene en Bangalore y les invitan en principio a conocerlos. Les orientan sobre los peligros que les acechan en la calle, principalmente por parte de las mafias que trafican con menores, y les aconsejan sobre las enfermedades más comunes: malaria, tuberculosis, infecciones de la piel, problemas intestinales, drogadicción y sida. There are new emerging problems like HIV/AIDS. Tenemos ahora un gravísimo problema con el SIDA. En los primeros años de la década de los 90, había unos pocos miles de afectados. Sin embargo, actualmente nos encontramos con cerca de 4 millones de enfermos, incluidos los niños. Y se estima que para el 2010, entre 10 y 15 millones de indios estarán afectados de SIDA. Vamos a conocer el centro Auxilium Navayivana, Nueva Vida, donde las salesianas de Don Bosco tienen acogidas a 50 niñas de la calle entre 5 y 18 años. Son niñas rescatadas del mare magno del mercado central y la estación de ferrocarril, que para comer han tenido que hacer de todo, incluida la prostitución. Este centro de acogida es el primer eslabón de la cadena de servicios que las salesianas ofrecen a las niñas para que dejen la calle. La salida no es fácil porque a muchas la calle les ha enganchado. Sin embargo, los resultados son muy alentadores porque el 90% de las niñas decide emprender una nueva vida y tan solo el 10% vuelve a la calle. Aquí las niñas tienen todo lo que nunca tuvieron y siempre soñaron: casa, estudios, atención médica, formación profesional y, sobre todo, cariño. Lo primero que tienen que aprender es a convivir y respetarse entre ellas, organizarse y adquirir una disciplina de trabajo, desarrollar sus capacidades y estudiar para recuperar los cursos perdidos. El sueño de las misioneras es conseguir que estas niñas puedan integrarse en la sociedad, aprendan un oficio y vivan con dignidad. La comida caliente y abundante es una bendición del cielo para estas niñas acostumbradas a vivir de la nada. El hambre es la causa de que cada día mueran 30.000 niños en el mundo, cuando bastaría un plato de arroz para salvarles la vida. Roja tiene 2 años y su hermana Mary 8. Sus padres murieron y al quedarse solas se fueron a vivir a la estación del ferrocarril. Las salesianas las han recogido y ahora las dos son felices. No hay más que verlas. Padma tiene 11 años y está sola en la vida. Las salesianas la encontraron merodeando por la estación con el cuerpo lleno de pupas. Lleva 2 semanas en el centro donde con antibióticos y cariño le están curando las heridas del cuerpo y del alma. No se sabe nada de su vida porque está tan traumatizada que no quiere recordar el pasado.
Estas niñas que solo sabían de abandono, soledad y tristezas, nunca imaginaron que algún día podrían reír, cantar, bailar, soñar y gozar de la vida. Este es otro centro Nueva Vida para niñas de la calle que las salesianas abrieron hace 5 años a las afueras de Bangalore. Aquí residen 40 niñas, y porque no caben más, que están en la fase de normalización personal, integración social y formación profesional. Cuentan con talleres opcionales de artesanía, costura y tejido, pero todas tendrán que pasar por el taller de informática. En esta fase se trabaja contrarreloj para su reinserción social y aprendizaje de un oficio que les permita ser económicamente autosuficientes y vivir con dignidad. Todas están poniendo lo mejor de sí mismas para hacer realidad su sueño y el de las misioneras. A medida que pasan los años, se dan cuenta de que pueden ser personas muy valiosas, y muchas descubren que pueden realizar sus sueños y hacerse más personas y ser útiles a la sociedad. El ambiente de familia es una de las señas de identidad de la pedagogía salesiana. Por eso, no es de extrañar que las religiosas, haciendo de madres de estas niñas sin madre, estén pendientes de ellas porque necesitan cuidados especiales. La asistencia a clase es asignatura de obligado cumplimiento, y para facilitar su integración social van a las escuelas públicas. Como tienen que recuperar los cursos perdidos de los años sin escolarizar, en el centro reciben diariamente clases de apoyo. El esfuerzo y el trabajo están dando sus frutos, porque todas se han puesto al día y algunas son las primeras de la clase. Ellas saben que su futuro pasa por la escuela. Los diplomas, las medallas y los trofeos certifican el éxito de la pedagogía aplicada por las misioneras con estas niñas rescatadas de la calle. Sony y su hermana gemela Moni llevan 3 años en el centro. Su madre trabajaba de peón albañil y su padre era alcohólico. Su madre se roció de gasolina y se quemó a lo bonzo delante de ellas porque no podía aguantar más a su marido. Maena se marchó de casa porque su padre abusaba de ella. Fue a vivir al mercado y allí la violaron en varias ocasiones. Las salesianas la encontraron hace 5 años entre sacos de verdura. Maena nos ha dicho que las monjas le han devuelto la vida y que quiere ser enfermera. El proyecto salesiano para niñas de la calle cuenta con la ayuda de Manos Unidas de España. Más de 500 niñas se han beneficiado de este proyecto que ha transformado radicalmente sus vidas. La fe y la entrega de un puñado de religiosas han completado el milagro. In the name of... En nombre de todas las hermanas y todas las niñas, doy gracias a Manos Unidas por habernos ayudado desde el inicio de ambas casas para comprar los terrenos y construir los edificios. When he gives me repose, near restful waters he leads me to revive my drooping spirit. Estamos en el Abayadiyama Center, donde los hermanos de la Santa Cruz tienen acogidos a 125 niños huérfanos y de la calle. Los hermanos de la Santa Cruz, fundados para atender a la infancia más vulnerable de la India, tienen acogidos a más de 4.000 niños. Su pedagogía se fundamenta en 5 pilares: rehabilitación personal, clima de familia, estudio, trabajo y formación profesional.
reconocen que la rehabilitación es, sin duda, la tarea más difícil por su desestructuración personal y por la violencia que vivieron en la calle. A base de paciencia, inteligencia y cariño, consiguen despertar los valores y cualidades que duermen en su interior. El Abayadiyama Center acoge a niños de 8 a 18 años. Cuando los pequeños llegan al centro, se les imparte un curso básico de lectura y escritura. Después, asistirán a la escuela pública de la zona, donde además del Kannada, idioma del estado, se estudia inglés. Y si algún chico vale para cursar estudios superiores, los hermanos le pagarán la universidad porque están empeñados en romper el círculo maldito de que los más pobres sean siempre los últimos. A esa noble tarea dedican su vida los hermanos de la Santa Cruz. Ningún chico se librará de estudiar porque el estudio es condición indispensable para seguir en el centro. El analfabetismo de la mayoría de la población es uno de los grandes males de este país. Los chicos mayores compaginan el estudio con la formación profesional que realizan en uno de los 5 talleres que tiene el centro: soldadura, carpintería, sastrería, agricultura e informática. Cada chico elige la profesión que más le gusta, teniendo en cuenta sus capacidades y siempre pensando en su salida laboral. Alfonso vivió mucho tiempo en la calle. Su padre lo abandonó y su madre es enferma mental. Igapa quiere ser carpintero. Sus padres son leprosos y él tenía que mendigar en la calle para que pudiesen comer. Los misioneros, al conocer el caso, ingresaron a sus padres en una residencia y a él lo trajeron al centro. Krishna ha venido de otro estado. No tiene padres y no sabe nada de su familia. La polio le dejó sus marcas en las piernas hasta el punto que necesita muletas para caminar. Vivía en el mercado central cuando lo recogieron los hermanos. Cuando acaban la formación en los talleres, se ponen a trabajar en empresas y fábricas de la zona, porque llevamos 27 años en este lugar y hemos establecido acuerdos con ellas. El centro está organizado en régimen de grupos familiares. Al frente de cada familia hay un matrimonio que hace las veces de padre y madre. Las tareas de la casa se reparten entre todos como buenos hermanos. Una vez que han terminado las clases, los chicos con vocación rural se dedican a cultivar el campo donde han plantado sus sueños, que riegan todos los días para que no se mueran. Estoy feliz porque me siento capacitado para atenderlos. Al principio había disparidad de criterios sobre cómo tratarlos, pero ahora soy feliz porque ellos te quieren si tú les quieres. La comida al aire libre de los pequeños tiene su ritual y el dulce sabor del ágape que hermana corazones e ilusiones. El menú del día es muy frugal: sopa y ragi, una bola de cereal cocido rico en minerales. La economía del centro, que se nutre de la solidaridad, no da para más. Ni tampoco los chicos piden más porque saben que en la India muchos niños no comerán hoy y tener un plato de comida es para ellos un privilegio. Kumar vivía con sus padres en los túneles de la estación del ferrocarril. Su padre es enfermo mental y su madre está inválida. Kumar, que tiene otro hermano en el centro, está dotado de un talento especial para la danza. El Abayadiyama Center se ha quedado pequeño para acoger a la cantidad de niños huérfanos y de la calle que llaman a sus puertas. Los hermanos de la Santa Cruz han puesto manos a la obra para construir un nuevo centro, financiado por Manos Unidas de España, a las afueras de Bangalore.
pueblo de Dios ha sido testigo de la colocación y bendición de la primera piedra de un sueño que muy pronto se hará realidad. Creo firmemente que este proyecto es una esperanza para los niños de Bangalore, que viviendo aquí podrán empezar una vida nueva y desarrollar su personalidad, sus esperanzas y sus sueños. Este proyecto, en el que Manos Unidas ha puesto la primera piedra, se enmarca en un ambicioso plan de desarrollo para la zona, con programas de promoción de la mujer, medicina natural y formación de líderes campesinos. Las bendecidas piedras de granito, la fe y el compromiso de servicio a los más pobres de los hermanos de la Santa Cruz garantizan el éxito del proyecto. Estamos muy contentos de que Manos Unidas, junto con nuestra congregación, ayude a los niños dándoles apoyo económico. Su ayuda es muy importante para nosotros y para los niños. Damos las gracias a todos los donantes y esperamos que en el futuro nos sigan ayudando. Nos adentramos en la India profunda al norte de la ciudad de Bangalore, capital del estado de Karnataka, donde viven los Dalits, la casta más baja, o mejor dicho, los descastados, los esclavos, los más pobres entre los pobres. Su situación es dramática. Cada hora 3 Dalits son atacados en el país y cada día 2 Dalits son asesinados y 3 mujeres Dalits violadas. Los hermanos del Sagrado Corazón de Jesús y los Carmelitas Descalzos, con ayuda de Manos Unidas de España, han puesto en marcha un ambicioso programa de desarrollo integral para mujeres y jóvenes Dalits en las afueras de Bangalore. El programa tiene, entre otros fines, provocar un cambio social para que les sean reconocidos sus derechos humanos y su dignidad de personas. Todo esto lo podrán ver en el reportaje de la próxima semana que hemos titulado India, la rebelión de los Dalits.